Hey, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 4 de la guía de Pilgrim. Para los que no saben, este juego es de farmeo y ya tengo una lista de reproducción en mi canal de YouTube por si quieren volverse super OPs en este juego. Y pues para los que ya vieron los anteriores videos, no sé si lo recordarán, pero nos quedamos en la parte del desierto. Ah no, en la parte del volcán de fuego, ya me acordé. Así que en este video les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer a continuación. Igual lo siento si me he tardado muchísimo tiempo subiendo videos de este juego, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo porque me la paso haciendo cosas de la escuela y también editándole videos a otros youtubers, pero voy a intentar subir más videos y en general completar este porque ya hace mucho tiempo que lo quiero terminar y quiero que todos los que lo vean en un futuro o actualmente puedan llegar al límite de este juego. Así que muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es venir por este camino, cual les estaba enseñando mientras les comentaba esto, y vamos a venirnos de este lado. La verdad es que a lo largo del tiempo que he jugado también he descubierto muchas cosas nuevas que les pueden ayudar. Entonces, en mi experiencia, van a tocar este espejo de aquí para que se les guarde el checkpoint y ahora sí estamos listos para irnos a la zona a la que tenemos que ir, donde por cierto también hay un espejo, pero la verdad es que los guié por aquí para que tengan uno extra. Entonces voy a ocupar mi flauta de uso para ir más rápido y pues también en este video voy a intentar enseñarles cómo se consigue para que puedan ir igual de rápido que yo y no tengan que tardar como 1000 años en llegar a un lugar. Entonces, muy bien, ya que estén de este lado, van a seguir esta ruta que les estoy mostrando a continuación y justo por aquí vamos a subirnos a esta pequeña montaña que se encuentra de este lado. Ahí déjenme hablarle al osito, aunque igual miren, les voy a mostrar cuál camino pueden tomar. Si ustedes no tienen osito ni nada, pueden ocupar la técnica del doble salto que les enseñé en el anterior video, la cual se consigue en las nubes. Entonces vayan ahí y compren el anillo para que puedan hacer esto y no se les complique tanto. Muy bien, ya que estén de este lado, van a hablar con este señor y este señor de aquí les va a dar una misión. Ok, es esta: matar a 10 asesinos de hielo, matar a 5 golems de hielo, matar a 5 cazadores, 5 Bushwalker, que no sé cómo se dice bien su nombre, y conocer al duque de las rocas en el pico de la montaña. Ok, para hacer esto es bastante sencillo en realidad. Tienen que venirse justo por acá arriba, arriba del señor donde estábamos hace un momento, y vamos a venirnos por este caminito. Como podrán ver, estamos en el rastro frío, y ya me está persiguiendo un ratatopo por aquí. Ustedes, si no mal recuerdo, tienen esta espada y este arco de aquí, entonces lo pueden ocupar bastante bien en esta zona porque como pueden ver es un área de fuego, más bien de hielo, perdón, pero con las armas de fuego pueden hacer más daño. Entonces les recomiendo que vengan con estas dos cositas si quieren matarlos rápido y así. También cómprense muchas flechas que les pueden servir a quemar a sus enemigos en esta zona. Pero bueno, ustedes van a seguir este camino aquí. Vamos a matarnos con estos enemigos que son los asesinos. Tienen que matar a 10 de estos ratatopos y también a 5 de esos gigantes. Ahorita les voy a mostrar cómo los mato, que son bastante sencillos. Pero antes de ir a pelearse, como les digo, vengan a este campamento. Por aquí agarren este espejito para que si se mueren puedan venir rápido y no tengan que completar el camino. Aquí también pueden encontrar más cosas como espadas, un arco, todo esto. De este lado pueden encontrar como cosas de la armadura, creo. Miren, tenemos el casco de vikingo, abrigo de capucha, abrigo de escarcha y anillos y todos los demás accesorios que nos pueden servir para generar una build más padre en el futuro. Pero bueno, eso les recomiendo que las compren después cuando tengan más cosas. Yo generalmente no compro nada porque prefiero aguantarme un poquito más en las zonas donde haya como cosas más padres o algo así. Aunque también no está nada mal si ustedes todavía no son nivel tan alto y quieren comprar algo de ahí. Como les comentaba, van a matar a 10 de estos ladrones. Hay dos tipos de estos ladrones, que son los arqueros y los normalitos, que son estos. Y también están como sus papás, que son los otros gigantes de hielo. Miren, allá al fondo se ve uno que de hecho es especial, entonces se puede costar un poco más de trabajo matarlo. Y voy a ocupar la otra espada, porque si no me van a matar esos tipos. Uy, aguas, aguas, aguas. Intentaré hacerlo con cuidadito para que no me maten, porque ya saben que se ponen muy rotos estos de repente. Entonces, una técnica que les recomiendo ocupar para ese señor gigante es que dashen y también que hagan parry. Solo que ahorita, como pueden ver, estamos en problemas porque no tengo balas. Bueno, no tengo flechas más bien. Y estoy muertísimo con dos de estos tipos persiguiéndome. Tampoco tengo tanta vida. Vamos a picarles poquito a poquito. También algo bueno de estos es que al menos son lentos. Entonces podemos como escapar de ellos, aunque hacen en realidad mucho daño. Aquí igual, ocupen sus cosas OPs, las que tienen ataques de lejos, porque esas sirven demasiado en este lugar contra los enemigos que son como muy poderosos, y si no tienen algo bueno, pues los van a matar. Entonces vamos a ocupar aquí algo rápido para matarlos y vamos a acabar rapidísimo con ellos para enseñarles qué tienen que hacer después. No, me están persiguiendo como 20 y no manches, me salió uno más grande. Nunca había visto uno tan grande en toda mi vida. Voy a ocupar la técnica de pelea que me enseñó el maestro de arriba. No manches, un buen de vida, no digan locuras. No manches, ya de dos hits me bajó la mitad de la vida. Estoy con uno gigante y con uno rojo especial, entonces bestia, bestia, hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado. Vamos a ponerle esta cosita aquí. Voy a atacarle con mis armas más fuertes porque si no voy a morir. Vamos a darle rapidísimo a este tipo. Pum, muerto uno, perfecto.
Me dieron algo, Big Frosty Cone, no sé para qué sirve eso la verdad, pero lo voy a investigar próximamente. Al parecer no es como un arma, sino que es algo del inventario. Por alguna razón me están saliendo enemigos muy grandes en esta zona, como que es un evento especial o quién sabe, pero están saliendo enemigos muy grandes. Entonces vamos a aprovechar para irnos y les voy a mostrar los siguientes enemigos a los que tienen que ir. Por aquí arriba, en la montaña, como les estaba mostrando en el camino de aquí, van a encontrar a este señor, el cual les va a dar una armadura, pero la armadura cuesta 2500 creo. Entonces tienen que venir bien ahorrados para comprársela a ese señor. Y pues justo arriba de este señor podremos encontrar los siguientes enemigos, los cuales tienen que matar 5 arqueros, según yo. Y también tienen que matar a 5 de esos pollos gigantes, o son como un tipo de arbustos, no sé cómo se llaman. Pero bueno, el punto es que tienen que matar a 5 de los tiradores y 5 arbustos. Y una vez que tengan eso, tienen que conocer al duque o algo así, que está arriba de la montaña. Para hacer eso es bastante sencillo, van a seguir este camino acá y vamos a tener que ir por estas colinas. Igual tienen que subir otra, que es un poco más peligroso porque ahí está el rey del hielo, entonces los puede matar. Aunque también es muy fácil escapar de él, entonces no se preocupen mucho, al menos que si vayan a pelear con él, porque según yo ya lo pude matar, pero no sé si puede ser fácil para una persona con cosas que no estén tan OPs por ahora. Así que les recomiendo que tengan cuidadito. Pero bueno, para ir con el rey duque o algo así, tienen que venirse de este lado y van a venirse por estas piedritas de acá. Entonces, ya que estamos aquí arriba, vamos a continuar subiendo con el doble salto y vamos a venir justo por este lado, ¿ok? Entonces, vamos a seguir este caminito, vamos a venir por acá y ahora este de la izquierda. Y perfecto, estamos muy cerca de llegar. Y doble salto también. Y listo, podremos encontrarlo. La primera vez que hablen con él, solo les va a dar un texto, pero no los va a dejar hablar ni nada del estilo. Pero van a poder comprar una armadura y diferentes cosas por aquí. Así que si ustedes están de paso, pueden aprovechar y comprarle algunas cositas. Y si no, pues simplemente van a terminar de hablar con él. Y otra vez vamos a tener que ir con el vikingo que vimos al comienzo. Y pues ya, solo tienen que bajar la montaña. Les recomiendo que tengan precaución. Miren, aquí me tocó el rey del hielo. No lo quiero despertar porque no sé qué tan difícil sea matarlo, pero no me quiero arriesgar ahorita. Entonces vamos a tirarnos de este lado. Y pues por aquí vamos a ir directamente hacia allá enfrente para ir con el señor. Es muy fácil llegar, solo tienen que seguir este caminito acá. Y pues por ahora esta sería la guía de la montaña de nieve. Y en cuanto pueda subiré la siguiente guía. Así que si quieren seguir con el progreso de este juego, no olviden suscribirse y dejar su like. O intentar subirlo ya todo de una para que no tengan que esperar mucho tiempo. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, adiós.